Bueno, vamos a comenzar. Buenos días de nuevo. ¿Descansaron? ¿Me oyen bien? Sí, profe. Ok, gracias, Ashley. Siempre gracias, me conteste muy amable. Bueno, vamos a comenzar. Mejor dicho, a continuar. Anielka, yo lo que miro ahí es un texto de tu casa. ¿Qué pasó ahí, Anielka? Ya, profe. Bueno. Ok, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Les voy a compartir el documento que estábamos, solo un poquito nos falta, y después daré orientaciones para el examen, ¿verdad? Pero solo estoy admitiendo aquí más gente, siempre la gente tarde. ¿Están viendo el documento, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ahora vamos con esta gráfica. Muy importante. Ustedes, el que tiene el folleto, también lo puede ver el folleto aquí, como ustedes gustan. ¿Qué dice aquí, donde dice figura 231? ¿Qué dice, Ashley? ¿Qué dice ahí? Gráfica que muestra la variación aproximada de los depósitos de glucógeno del hígado y el nivel de glucosa en sangre de las distintas horas del día. Ok, entonces, vamos a ver, chicos. Aquí, lo que aparece aquí, miren la raya que estoy poniendo, es lo vacío abajo y arriba lo repleto, lo lleno. Y aquí, de este modo aquí, son las horas del día, ¿no? 8, 12, 16, etcétera. Y la raya más pintada es la glucosa. Esta que está aquí, mire. Ahí, ahí es la glucosa. Y esta otra voy a señalar ahí. Esta es la... el glucógeno. Vamos a ver. Fíjense bien. A las 8 de la mañana usted se despierta. Usted desayuna. Pero después el nivel de glucosa va cayendo, miren, va cayendo aquí. Miren ahí. Y queda estable. Pero ¿qué pasa a las 12 del día? Miren qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí, chicos? Sube. ¿Por qué sube? Porque el almuerzo. Usted ha comido y esto sube. Entonces, ¿qué pasa? Al subir, en la hora del almuerzo, la cantidad de glucosa en la sangre es máxima aquí. Pero después va bajando, mire, baja, baja. ¿Hasta qué hora? Hasta las 4. Y entre 4 y 8 queda estable. ¿Cuándo vuelve a subir? Mire acá, en la cena, mire. Sube de nuevo. ¿Por qué sube la cena? Después baja. ¿Por qué? Porque es cuando comemos más. Cuando comemos más, correcto. Pero después aquí, 24 horas de medianoche, baja, ¿verdad? ¿Quién es el que está rayando ahí? Baja, ¿verdad? Y cuando vuelva a subir, toda la noche, mire, 24, es decir, la medianoche, 4 de la mañana. ¿Cuándo vuelve a subir? A las 8 de la mañana y, después, y se repite. Pero aquí dice, si persiste el ayuno, los depósitos del glucógeno van a durar solo de 12 a 24 horas. Ese es la glucosa. Ahora vamos a ver el glucógeno hepático, ese que está aquí, mire. Él está a un nivel alto, a la hora del desayuno. Baja, sube a las 12, almuerzo, baja. Pero miren cuánto sube. Después que cenamos, mire, sube hasta allá y baja y vuelve a subir el desayuno.
¿Qué significa esto? La interpretación está en los puntos. Mire, aquí está el punto 1. Esto, punto 1. ¿Qué pasa en el punto 1? ¿Qué me lo lee? Aquí está, punto 1. ¿Qué dice? Tras una comida aumentan los depósitos de glucógeno. Entre comidas caen los depósitos de glucógeno al liberarse de glucosa a partir del glucógeno hepático para ayudar a mantener la glucemia. Claro, gracias. Claro. Trae una comida, ¿verdad? El depósito de glucógeno aumenta. Pero entre las comidas cae, baja. ¿Por qué? Porque no has comido, no tienes energía, ¿no? Entonces, ahí se va a dar un proceso con la glucosa porque se va a liberar mucha glucosa cuando usted come. Y eso ayuda a mantener la glucemia. Ese es el punto 1 aquí. Vamos con el punto 2. ¿Qué dice el punto 2? Después de una comida se produce un aumento de la glucemia. Entre comidas se estabiliza. Es decir, después que usted come, mire cuánto sube. Aquí está, miren cuánto sube. Es por eso que si usted va a hacer análisis de sangre para ver la cantidad de azúcar que usted tiene en su sangre, ¿verdad? Se recomienda ir en ayuna. Tú no vas a ir a hacer análisis de sangre cuando recién comiste. El análisis de sangre para ver la glucosa, es decir, una glucemia, normalmente se hace en la mañanita, cuando no has comido nada, en ayuno. Porque si tú comes, eso sale alterado. Ese es el punto 2. Y el punto 3 acá, ¿qué nos dice el punto 3? ¿Qué nos dice? A lo largo de la noche, los depósitos de glucógeno se movilizan para ayudar a mantener la glucemia. Es decir, en la noche, cuando usted no ha comido nada, ¿verdad? Ahí sale la hora, mire, medianoche hasta las 4, 8 de la mañana. Como usted no ha comido nada, pero las células vivas tuyas están vivas, necesitan energía del cuerpo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Va a buscar la energía ¿de dónde? De la, del glucógeno. Por eso es que aquí, mire, cuando usted está dormido, mire acá, lo que es la glucosa baja de viaje, mire, pero que el glucógeno sube, mire, son opuestos, opuestos. ¿Por qué opuestos? Porque usted no ha ingerido alimentos. Entonces, cuando hay alimentos, ese glucógeno que está guardado, ¡pum!, se activa. ¿Para qué? Para mantener la glucosa. Ok, muy bien. Estamos claros ahí, ¿verdad? Ahora vamos a esa parte aquí, que es la síntesis del glucógeno. Vamos a ver dos cosas. ¿Cómo se sintetiza? Es decir, ¿cómo se fabrica? ¿Y cómo se degrada? ¿No? Es catabolismo. Primero vamos con la síntesis. Me quiero dar con la lectura. Jorge Agustín, que no entró la primera hora. Salgado. Era dormido. Lea. Síntesis de glucógeno y glucogénesis. La síntesis de glucógeno tiene lugar en el citosol celular. El proceso requiere. Creo que ya esta parte no sale en el folleto, ¿verdad? Aquí está bien lo que requiere. Aquí está, mire. Ahí. No es donde dice tanto a los niveles no, normales. En la pantalla, mire, está. Tres. Tres enzimas uridina, hipofato, UDP, glucosa, tirofosfatidasa, así es. Así no se entiende. Pirofosforilasa, glucosinasa y la enzima ramificada amilo. Y la enzima. Transglucosilasa. El segundo, aquí, ¿quién está más? Segundo, ¿qué necesita? Es que se mira borroso. Ahora sí. El donante de glucosa, UDP, glucosa. Acá. Un cebador para iniciar la síntesis de glucógeno. Si no hay una molécula de glucógeno resistente, energía. Hay tres estadios en la glucogénesis.
Entonces necesitamos que para sintetizar necesita algunas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Tres enzimas, el donante de la glucosa, un cebador para iniciar la síntesis y energía. Ahora, esa síntesis dice hay tres estados. Miren ahí, tres estadios. ¿Cuáles son esos tres estadios? Fíjense, tres. Aquí están los estadios. ¿Qué dice el primero? ¿Qué dice el primer estadio? Indicación, formación del donante de glucosa. Iniciación. Eso se va a dar por la enzima que es la UDP glucosa pirofosforilasa, que cataliza la síntesis de la UDP glucosa. Esos son los donantes para dar la energía. El segundo estadio se llama elongación. Elongación es ampliar, que se llama amplio. Dice que la glucosinosintasa transfiere la glucosa de la UDP a la glucosa al carbono 4 terminal. Es decir, la están haciendo más larga. Y el estadio 3, formación de las ramificaciones. Recordemos que el glucógeno es un montón de glucosa ramificada. En resumen, para esta reacción que se llama, miren el nombre, chicos, glucogenólisis. Miren, tú vas a decir como el glucógeno y le vas a agregar la terminación génesis, que es formación. Por lo tanto, se pronuncia glucogenogénesis. ¿Me explico? Glucogenogénesis, que es la síntesis de glucógeno. Dice que se da en el citosol de la mitocondria. Necesita, ¿qué es lo que necesita? Tres enzimas, un donante de glucosa, un cebador y energía. ¿Cuántas etapas tiene? Tres. ¿Cuáles son esas tres etapas? Uno, iniciación, formación del donante de glucosa. Dos, elongación de la cadena. Y tres, formación de ramificaciones. Eso es la síntesis. Ahora vamos a ver los procesos contrarios a la síntesis. Este que está aquí, la degradación. Mire cómo se llama. Glucogenólisis. Es decir, el prefijo griego lisis es destruir. Y génesis, formar. Por lo tanto, aquí vamos a tener glucogenólisis. Es la degradación del glucógeno, que va a ser lo contrario de ¿qué? Lo contrario de la glucogenólisis. Va a ser lo contrario de la glucogenólisis, y esa es la glucogenólisis, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces, ¿cómo se da esa degradación? ¿Cómo se da esa degradación? Génesis o campo, lea todo eso que está ahí. ¿Y la génesis o campo? ¿Qué pasó? No puede leer. Aquí, vamos. No se escucha, amiga. Bueno, otra persona que lee, pues. La degradación del glucógeno. Dale, dale. O como también. Dale. Glucogenólisis. La degradación del glucógeno, o como también se le conoce la glucogenólisis, tiene lugar en el citosol. En la glucogenólisis existen dos estadios. Sigo, profe. ¿Y cuántos estadios teníamos en la glucogenogénesis? ¿Cuántos estadios eran? Tres. Y aquí son dos. En la degradación solo son dos. Bueno, ok, Helio Porta. Estadio 1, ¿qué dice el estadio 1? ¿Qué dice? Dice, acortamiento de la cadena de glucógeno. La glucógeno fosfolilasa cataliza la eliminación de secuencial de residuos de glucosa del extremo no reductor del glucógeno. La enzima requiere pidoxal fosfato PLP
como colofactor. La fosfolilasa rompe la unión glucosídica térmica para liberar glucosa. Ok. Entonces, aquí necesitamos de una enzima que está aquí, piridoxal fosfato. Ok. Ahora vamos con el segundo estadio, ¿verdad? Aquí. ¿Qué dice el segundo estadio aquí? La eliminación de las ramificaciones. Uh-huh. Intervienen dos enzimas, una transferasa y 1,4 a glucantransferasa que transfiere los tres residuos de las glucosas terminales. Un trisacárido de una rama exterior a otra, exponiendo el punto de ramificación. 1,6 y una enzima desramificadora y la desramificadora y la amilo. 1,6 glucosidasa que hidrolaza la unión. 1,6 para liberar la glucosa libre, junta las dos enzimas, convierten la estructura ramificada en otra lineal. La glucógeno y la fosforilasa puede continuar ahora hasta 4 unidades de distancia del próximo punto de ramificación. Ok. Esto, muchachos, tiene que ver, fíjense, a ver, primero se forman las ramificaciones, perdón, aquí, primero se acorta la cadena y después se forman ramificaciones. ¿Por qué? Porque la molécula del glucógeno, si está muy ramificada, no puede cumplir con sus funciones. Bueno, y después, finalmente, lo que es la regulación del metabolismo. ¿Cómo se regula? Miren, para regular aquí dice, hay dos mecanismos. Regulación hormonal y el control alostérico. Yo pregunto, voy a dejar de compartir. Pregunto, ¿cuáles son las hormonas que regulan la cantidad de glucosa en la sangre? ¿Cuál es? La insulina. ¿Y cuál es la hormona que regula la cantidad de glucógeno? El glucagón y la adrenalina. El glucagón, correcto. Entonces, vuelvo a compartirles el documento y van a ver ustedes algo interesante ahí. ¿Lo están viendo? No, profe. Sí, ya. Está cargando él. Entonces, ya, profe, ya. Vamos a ver, ¿qué dice aquí de la regulación? A ver. La glucógeno sintasa y la glucógeno fosforilasa están reguladas por una fosforilación o hormono dependiente reversible. La glucógeno fosforilasa existe en dos formas. Fosforilasa A, la forma activa fosforilada. Fosforilasa B, la forma inactiva desfosforilada. La adrenalina en el músculo y en el hígado y el glucagón solo en el hígado estimulan la degradación de glucógeno, activan la proteína sinasa. Hasta ahí. Gracias. Es decir, que la adrenalina, ¿verdad? En el músculo y en el hígado y el glucagón solamente en el hígado son los que van a estimular la degradación del glucógeno. ¿Y el glucógeno para qué se degrada? Para formar de nuevo glucosa y mantener la glucemia. Dicho otras palabras, el glucagón y la insulina están estrechamente relacionadas. La insulina detiene cuánta glucosa va al torrente sanguíneo y si no entra esa glucosa se regresa a formar glucagón. De tal forma que si no hay suficiente glucosa, la insulina va a permitir que el glucagón fluya de nuevo. Mientras que el glucagón es la enzima que permite la formación del glucagón después de altas cantidades de alimentos. Por eso es la diferencia entre la insulina y el glucagón. Tiene mucho que ver con los mecanismos de formación de uno y de otro, ¿verdad? Muy bien. Después aquí, esta parte de aquí, ¿quién me lo lee? Ahí, vamos.
La glucógeno sintasa también existe en dos formas. Glucógeno sintasa A, la forma activa desfosforilada, y glucógeno sintasa B, la forma inactiva fosforilada. Es decir, que la glucógeno sintasa, ¿qué significa eso? Es la hormona que permite la formación. Hasta allá. Vamos. Es la hormona que permite la formación del glucógeno, hecha en dos fórmulas, fosforilada y no fosforilada. Ok. Bueno, después aquí viene el mecanismo de acción. Eso ya no es importante. Ok. Ahora sí, esta parte aquí. La acción de la insulina. Eso es algo complejo, ¿verdad? Que después ustedes vamos a leer, vamos a profundizar cuando miremos las enfermedades. Y aquí tenemos algunas enfermedades por depósito de glucógeno. Eso se va a redactar un documento de Word, ¿verdad? En el cual ustedes van a contestar una serie de preguntas, van a investigar. Pero les quiero decir una cosa. Eso que van a investigar va a ser acumulativo ya para el segundo parcial, ¿verdad? Porque ya el primer parcial tenemos los 50 puntos listos. Entonces, ese trabajo que voy a dejar hoy es acumulativo para el parcial número 2. Ahora bien, voy a dar tiempo. Vamos a tener una semana. Yo no vamos a contestar las preguntas del folleto, ya no, sino que voy a subir un documento de Word con preguntas. ¿Oyeron? Voy a subir un documento de Word con algunas preguntas y ustedes van a contestar. Para eso van a tener una semana de aquí al lunes, el martes de la clase. Pero recuerden que la próxima semana no hay clase porque es Semana Santa, ¿verdad? Vamos a descansar y retomamos hasta después de Semana Santa. Entonces, de esta manera damos por terminado todo el documento de estudio, el folleto, ¿eh? Mire cuántas semanas lo hemos trabajado, ¿verdad? Valió la pena la inversión que hicieron, ¿verdad? En la próxima sesión de clase, después cuando regresemos de Semana Santa, vamos a comenzar un nuevo tema, que son o que es el metabolismo de los lípidos. Y ahí vamos a trabajar con un nuevo documento, ¿oyeron? Vamos a trabajar con un nuevo folleto de los lípidos. Eso también vamos a hablar de él. Pero esa tarea que voy a dejar ahorita, vamos a hacerla con calma a partir de mañana. ¿Por qué? Porque hoy se va a dedicar el examen, ¿no? Yo sé que ustedes van a clase, terminando aquí, se van a alistar para ir a la universidad de una a cuánto. De una a cinco, profe. De una a cinco. Entonces, yo voy a activar el examen ahorita, cuando termina. El que lo pueda hacer, hágalo. El que no lo pueda hacer, tranquilo, báñese, alista, va a la universidad. Hágalo en la tarde cuando regresa. Porque él va a estar activo, ¿sabe hasta qué hora? Hasta la medianoche. Así que si usted no puede hacerlo, tranquilo, usted vaya a su clase. Cuando regrese a las 5, a las 6 de la tarde en su casa, tome su cafecito, relaxe, se sienta, cena y lo hace en la noche. ¿Oyeron? Va a estar abierto hasta la medianoche. Pero sí les voy a pedir un favor. Asegúrese de tener buen internet. ¿Por qué? Una niña del grupo de medicina no tenía buen internet, se puso y se salió. Y el sistema después no me permite abrirle el examen porque sale que ya lo hizo. Así que, pues, traten de tener una buena conexión a internet. Entonces, ese examen va a estar abierto hoy hasta la medianoche. Yo lo voy a habilitar, pues, en un rato. ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Profe, yo le quería preguntar sobre, bueno, ese es más personal, profe, y le chateo mejor. Bueno, ok. Cualquier persona que tenga problemas con las notas, por ejemplo, la María mía me mandó un mensaje, yo después reviso con calma, ¿no? Ustedes no se preocupen que si usted mandó el trabajo, yo con gusto lo reviso. ¿Quiénes son los que pueden salir mal?
la gente fresca que no envía trabajos, o los que no entran a la videoconferencia, porque si usted no me envía el trabajo, yo no voy a revisar del aire. Entonces necesito que envíen los trabajos. ¿Estamos claros, chicos? ¿Mm? Lean bien para el examen, lean ese folleto ahorita, todo lo que hemos visto, hemos trabajado, háganlo de manera sostenida. ¿Vieron? ¿Estamos claros? Sí. Sí. Bueno. ¿Preguntas, dudas? No hay. ¿Cuántas preguntas son las del examen? 50. Mentira. Son el examen tiene 25 preguntas. Cada pregunta vale 2 puntos. Para un total de 50. Van a tener una hora para hacerlo, a partir del momento que usted entró. Karen Junietti, ¿quién es ese niño? ¿Es tu niño? Sí, profe, es mi hijo. ¿Usted tiene hijo? Ah, no sabía. Sí. No parece, está muy joven. Bueno, si no hay preguntas, chicos, ¿ah? Vamos a quedar hasta aquí. Gracias por conectarse. Y ya saben, pues, cuando llega de clase, más luego, hacer el examen. ¿Estamos claros? La próxima semana no hay clase. ¿Por qué? Porque es la Semana Santa. Regresaríamos la semana que comienza el lunes 18. Que yo no sé, estoy perdido. ¿Qué le han dicho? ¿Vamos a regresar presencial o virtual la semana que regresamos? Presencial. ¿Ah? Presencial. Virtual toca. Ya mandaron el... Sí, un comunicado nos mandaron. A nosotros. Es presencial. ¿Mandaron comunicado? Sí, de que el lunes 18 hagamos presencial, pero al parecer vamos virtual después del lunes. ¿Alguien tiene ese comunicado? ¿Me lo puede reenviar? Yo no lo tengo. Bueno, ya se lo envío. Va, por favor, quédate el Siri para estar al tanto. Bueno. Entonces, chicos... Pues fue un placer estar con ustedes y nos seguimos viendo, ¿vieron? Ánimo, éxito, bendiciones para todos. Bye, profe, que se recupere. Gracias, profe. Gracias, muy amable. Bye. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe, que se recupere. Vaya, pues, gracias, muy amable. Bye, profe. Adiós, la niña, adiós, la niña.